Buenas tardes, licenciado Eduardo, compañeras en estudio de HCH Televisión Digital. Bien, estamos muy de acuerdo de que la ciudad de La Ceiba cuenta con lugares turísticos muy atractivos. Hay mucha playa preciosa en este sector del litoral atlántico. Lamentablemente nos llamaron a quemarropa y tenemos que salir de inmediato del lugar donde estamos. Y en el sector precisamente de Corozal, Sambo, es donde mejor se encuentran las playas, al igual que la zona de Bonitillo. Es la zona que mejor playas tienen en este sector y donde mejor se puede bañar porque la arena que está dentro del mar pues es más suavecita en estos sectores, y estas zonas pues se han estado preparando para poder recibir a los numerosos turistas que siempre se preparan para este periodo veraniego, al igual que los diferentes deportes en la cuenca de Río Cangrejal, donde también los empresarios de la zona se han estado preparando. Los miembros de Conatur en la ciudad de La Ceiba han manifestado que están preparando unos paquetes de turismo para que la población pueda tener acceso a ello. Esperamos que así sea, porque en años anteriores no han habido ofertas, no han habido promociones para atraer el turismo. En esta ocasión se espera que Conatur pueda llegar a un consenso de elaborar buenos paquetes para que los turistas se animen a venir a la ciudad de La Ceiba a disfrutar de los diferentes parajes turísticos que se ofrecen en esta zona. Esperamos de que la Comisión Nacional de Turismo en la ciudad de La Ceiba pueda también tener mejor, ya rápidamente pueda tener estos paquetes para que los demos a conocer siempre a través de HCH Televisión Digital. Antes de retirarnos, queremos informarle también, licenciado Eduardo, que en la comunidad de San Juan Pueblo, el día de ayer informábamos de la toma de la escuela Dionisio de Herrera, del centro educativo Dionisio de Herrera en aquel sector, que se habían tomado los padres de familia las instalaciones del centro exigiendo que se les nombrara un maestro de inglés. Resulta que ese problema lo resolvieron ayer, soltaron ayer mismo las instalaciones del centro educativo básico Dionisio de Herrera. Pero hoy, hace unos momentos, los padres de familia de otro centro educativo público de San Juan Pueblo, como lo es de la República de Honduras, mantienen tomadas las instalaciones porque les quitaron, oiga bien, les quitaron el maestro de inglés de este centro de República de Honduras para pasarlo al otro centro. O sea, taparon un hoyo para abrir otro, y eso es lo que tiene molesto a los padres de familia en el sector de San Juan Pueblo, que esperan que las autoridades educativas resuelvan de una vez por todas la situación, no abriendo un hoyo y tapando otro. Con esto retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas.